gerente de una organización, de un colectivo social relacionado con el agua. Mi querido Omar Jiménez, ¿cómo andas? Muy bien, buenos días, muchas gracias por la llamada. No, bueno, pues te veo dándole con todo al avispero. Agua de Puebla no para y tú traes ahí pues una lupa checando todos los desmanes que hacen en Puebla, Omar. Cuéntanos. Sí, pues nuevamente en plena pandemia que está azotando a todo el estado de Puebla, todo el país, pues estos tipos se aprovechan para violar nuevamente derechos laborales, ahora de 1,200 trabajadores. Desde el año pasado se venía comentando una serie de anomalías que probablemente iba a desaparecer la concesionaria, que iba a cambiar de razón social, que iban a meter más empresas transnacionales. Y es muy curioso que en febrero, agarró más fuerza el comentario. Pero la empresa es una empresa que aquel que quiere levantar la voz de sus trabajadores, pues de inmediata lo amenazan o lo despiden. Y a mí me parece muy curioso también que hace aproximadamente un mes, Iberdrola o los directivos de Iberdrola estuvieron en Puebla y se dice que ahí se reunió directivos de la concesionaria de agua con directivos de Iberdrola. Iberdrola pues es una transnacional saqueando el recurso natural de nuestro país. Y días después, desde la semana antepasada, a trabajadores de diferentes áreas les empezaron a comentar que Iberdrola iba a hacer un trámite administrativo, por lo cual tenían que firmar una renuncia voluntaria, porque aparte déjame decirte que ahí en la concesionaria existen las famosas renuncias voluntarias. ¿Esto qué quiere decir? Que cada fin de mes tienes que firmar una renuncia voluntaria para que tú puedas continuar en tu puesto de trabajo. Les dicen la persona de recursos humanos, no sé si sea hombre, mujer o cosa, que pues es un trámite administrativo para llevar a cabo el expediente laboral de cada uno de ellos. Entonces, tienen que firmar, eso de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo es un acto fraudulento, y pues esta vez les dijeron que iba a ser una renuncia diferente. Y pues la semana pasada, el día lunes, si no me equivoco, citaron a todo el personal que se ubica en Jardines de San Manuel a que firmaran esa famosa renuncia voluntaria y iniciar una nueva relación laboral con otra empresa. Posteriormente los comentarios fueron subiendo de tono, ¿sí? Hasta que pues llegó a la conclusión de que los están haciendo firmar de forma fraudulenta para tener contrato con una nueva empresa que es el famoso outsourcing. La empresa se llama Consultora y Solución Urien RLDCB. Esta empresa tiene presencia a nivel nacional, es una subcontratista de la concesionaria y yo tenía el dato que eran 1,200 trabajadores de la concesionaria. Ya Héctor Octavio Durán Díaz salió ayer de piel delicada y dijo que no son 1,200, son 1,211 trabajadores, ¿sí? Los cuales pues el 98%, 99% ya los pasaron a esta empresa y solo se quedan en la concesionaria los directivos, como es recursos humanos, como es la cuestión técnica, el área comercial, el director general y el área jurídica, que es a los que les hemos ganado más de 550 amparos. Aquí lo más triste del caso es que nadie dice nada. Todo mundo se lo permite, todo mundo se hace como el tío Lolo, que están preocupados porque no traes cubreboca y porque qué reacciones hay de la pandemia, cuántos se contagiaron de un día para otro y cuántos se murieron. Pero en esta serie de violaciones a los derechos laborales nadie dice absolutamente nada. El outsourcing es ilegal,
es legítimo, atenta contra derechos y garantías constitucionales de los trabajadores. Y yo le hice un llamado al secretario del Trabajo y no se ha recibido ninguna respuesta. Y vamos más allá. El día martes, si no me equivoco, el día 28 de julio, en las Torres JB, en el piso número 27, que es donde despacha el director general Héctor Octavio Durán Díaz, citaron a trabajadores a obligarlos a firmar la famosa renuncia voluntaria. Ahí estuvo presente Daniel Guerra, que dice ser representante de la empresa consultora y solución Urien, y también estuvieron representantes de la concesionaria de agua. Por si te opones, pues ya sabes que tienes que firmar tu renuncia y que tienes que ir. El argumento que ocupan ellos o que ocuparon es que si tú no firmas, pues en dos días van a dar de baja el cheque y ya no te darían ni siquiera 100 pesos para tus pasajes. Bueno, entonces es una flagrante violación y todo parece indicar que ya se llevó a cabo y nadie dijo absolutamente nada. Entonces esto es muy grave lo que está sucediendo, porque son 1.200 personas, yo creo que son 11 los que se quedaron en concesiones integrales, que perdieron su antigüedad, perdieron sus derechos laborales, dicen que les van a respetar antigüedad. Bueno, en el nuevo contrato no creo que diga que fueron contratados por concesiones integrales, que la actual empresa reconoce la antigüedad y todas las condiciones de trabajo. Bueno, simplemente les finiquitaron, acabaron con sus derechos y garantías, y la gente por necesidad pues tuvo que firmar, unos por necesidad, otros por temor, y otros más yo creo que sí van a ir más allá. Yo espero que al menos una sola persona se atreva a demandar laboralmente para seguir desenmascarando a esta empresa. Y ahora veo que los supuestos activistas, los supuestos luchadores sociales, en su mayoría han hecho mutis, no han dicho absolutamente nada, se hacen como el tío Lolo, que tal vez eso es producto de mi imaginación. Solo reconozco al movimiento CEOS, que dirige Raimundo Reyes, y al Observatorio Ciudadano, que está Hilario Gallegos, que está Marco Antonio Mazatle, que ellos sí levantaron la voz en este contexto. Nadie más lo hizo, un solo diputado no ha dicho nada, están preocupados por el desafuero. Nadie más dijo absolutamente nada y la Comisión Estatal de Derechos Humanos nuevamente brilla por su ausencia. Entonces, se entiende muy bien la complicidad que hay entre esa empresa con las autoridades competentes. Oye, Omar, parece una lucha, híjole, ¿cómo le diría yo? Yo te veo como la figura del Quijote peleando contra los enormes molinos de aire. Y como bien señalas, no veo a nadie más, así, literal, a nadie más. El Grupo Puebla 500, bueno, ha levantado la voz en dos ocasiones en relación al tema. ¿Qué pasa? O sea, fue bandera de campaña. Rosa Márquez, la flamante regidora de Morena, compañera tuya, levantó la voz, anduvo recorriendo el tema en la campaña de Miguel Barbosa, pues generando mucha expectativa, llegaron al hueso y todo se acabó, Omar. Sí, ahorita no se dice nada, pero recordemos que el proceso electoral del 2021 inicia en noviembre, entonces yo estoy seguro que dentro de 20 días, 30 días, nuevamente esas personas que se les olvidó cumplir sus promesas de campaña, nuevamente van a retomar como la bandera política la remunicipalización del agua o desprivatización del agua. Pero pues la gente ya no le cree. Simplemente esta lucha desenmascaró a toda esa gente que tiene doble moral, porque pues recordarás que en el 2018, y lo vuelvo a insistir, en el programa anterior donde tú me hiciste el favor de invitarme, pues lo comenté, no hubo un solo candidato que dijera que no iba a correr a la concesionaria Agua de Puebla. Solo una candidata dijo que no la iba a correr, que es Marta Erika Alonso de Moreno Valle, hoy difunta. De ahí en fuera, priistas, panistas, perredistas, petistas, morenistas, dijeron que se iba a remunicipalizar el agua. Están ya casi por terminar
el periodo legislativo y no se hizo nada en favor del pueblo, pero sí en contra, que fue legalizar los cortes de servicios de agua y de drenaje. Bueno, pues son las componendas de las negociaciones en la cúpula del poder, en donde pues se barajea las cartas y dice, esto sí nos conviene, esto no nos conviene, y si dejas de poner el dedo en la llaga, pues se puede tocar tanto. Ah, bueno, pues entonces dejo de mencionarlo. Entonces, así están, se van a seguir desenmascarando más personajes siniestros que le hacen daño a la vida pública de nuestro municipio, de nuestro estado y de nuestro país, y pues yo en lo particular voy a seguir luchando hasta lograr lo que se pueda. Anoche yo con una compañera, es más, saco en tu programa el tema. Ayer cayó una granizada muy fuerte. Sí, ¿sí? Terrible. Y dicen que fue muy bárbara, que el diablo se enojó, que Diosito se enojó. Está bien, eso yo no lo voy a discutir, es parte de la naturaleza que no la hemos acabado. Bueno, pero toda la ciudad de Puebla quedó inundada, quedaron anegadas las calles. Y me decía una persona, es que somos muy cochinos, aventamos la basura a las alcantarillas. No te lo discuto, pero tampoco tienes que justificar a la concesionaria que en sus primeros 5 años se comprometió a una inversión de 385 millones de pesos para mejorar el servicio. Decían que al llegar una empresa particular, el servicio iba a mejorar, la calidad iba a ser excelente, los precios iban a ser más baratos, y es todo lo contrario. Entonces, bueno, ayer en la colonia Universidades, el agua se metió a las casas, se echaron a perder varias cosas de las familias. Yo hice el reporte a la concesionaria, porque después un personaje que parece el tío Lolo también, no, es que eso no le corresponde a Agua de Puebla, pues ¿a quién le corresponde entonces? Sí, yo creo que a Polo le corresponde, o a mí me corresponde, o sea, por Dios, quieren justificar a la empresa. Entonces hice el reporte, me contestaron de manera inmediata, pero pues atendieron el reporte 3 horas después. ¿El nombre del funcionario, Omar? ¿Cómo? ¿El nombre del funcionario? No, ni siquiera es funcionario, es un pseudoactivista, y pareciera que es vocero de la concesionaria, ¿sí? Se llama Alejandro Armendáriz. Ya. Bueno, entonces llegan 3 horas después y yo estoy chingue, chingue ahí porque me dicen, oye, licenciado, pues no llegan, se están mojando la... A ver, y me dicen, pues es que ahorita no tenemos unidades porque unos andan por la 14 Sur, otros andan por San Isidro, otros andan en Castillotla. Bueno, y otra vez no se dijo nada, a la gente se le mojó las cosas y dicen que es por obra de Diosito. Bueno, no se desensolvaron los drenajes, que es competencia de Suapap y de Agua de Puebla. Y ahí lo podemos... Y si hoy cae otro aguacero, pues va a pasar lo mismo. Y lo peor es que nadie dice nada. Bueno, ahí en Plaza Dorada, dos autos. Yo creo que ya es pérdida total. Hubo... Bueno, fue un desastre. Y esto, pues también participamos nosotros, que no limpiamos la calle, que tiramos la basura de las alcantarillas. Pero bueno, ¿quién es el responsable? La concesionaria. Hay autoridades responsables y no se dijo absolutamente nada. Pero sí es muy curioso que se evidencia, se ponen pruebas, se ponen elementos. Bueno, trabajadores que de forma anónima le escribieron una carta al secretario del Trabajo, Abelardo Cuellar Delgado, pidiéndole la intervención también, pues porque están desesperados ellos. Y es muy curioso que el día sábado, 1 de agosto, creo que a las 5 de la tarde, el dirigente del sindicato convocó a una reunión por Zoom para desmentir los comentarios que circulan en redes sociales de un personaje que hizo alusión a mi persona. Yo no sé qué comentaron, pues simplemente yo creo que les comento, no le crean nosotros. Porque déjame decirte que con el nuevo contrato laboral, pues les van a dar capacitación, va a haber concursos, va a haber rifas, va a haber fiestas. Bueno, la clase trabajadora no quiere eso. La clase trabajadora quiere que se le respeten sus derechos laborales y contenidos en la Ley Federal del Trabajo. Pues como tú te darás cuenta, todo esto está de cabeza,
Pero pues yo en lo particular voy a seguir luchando hasta desenmascarar a la concesionaria, y si se logra correrla, pues va a ser un triunfo de toda la gente que está apoyando y que está en contra, pero sí es necesario meterle más corazón al asunto, porque siguen haciendo y deshaciendo de las suyas. Y yo no me imagino en 2021 que la concesionaria de agua esté apoyando al PAN para que llegue a la presidencia municipal, gane mayoría en el Congreso y estén legislando a favor de la concesionaria. Yo quiero ver, y eso lo comparto contigo, porque aquí estaremos en la vida pública, en el activismo social, y yo quiero ver quiénes se atreven con cinismo, Omar, a llegar a colonias, a decir, ahora sí vamos a abanderar este tema que mucho ha dañado a Puebla, porque aquí los vamos a denunciar, ¿eh? Eso se llama cinismo. Omar Jiménez, te mando un abrazo. Yo también te mando un abrazo, me sumo a tu demanda, yo también voy a estar señalando a esa persona. Decía Gandhi que todo aquel ser religioso tiene la obligación moral de combatir la corrupción, y yo le sumo, todo ser humano tiene el compromiso moral y la obligación de señalar al corrupto, al miserable y al de doble cara. Sí, yo me sumo a eso para desenmascararlos también, el país no aguanta a esa gente. Gracias, Omar, te mando un abrazo. Un abrazo a todos. Es Omar Jiménez, de este colectivo social, que sí, efectivamente, ha sido el único que ha abanderado este tema.